Thomas y sus amigos creando vías hacia grandes destinos. Thomas la locomotora, escrito por el reverendo W. Awdry. Querido Christopher, aquí está tu amigo, la locomotora Thomas. Quería salir de su cobertizo para ver el mundo. Estas historias cuentan cómo lo hizo. Espero que te gusten, porque tú me ayudaste a escribirlas. Con amor, papá. La isla de Sodor está rodeada de un hermoso mar azul. Tiene campos verdes y playas de arenas amarillas. Hay ríos, arroyos y muchos árboles en los que cantan los pájaros. Hay molinos y una mina de carbón y un puerto que recibe a quienes visitan la isla. La isla también tiene muchos ramales de ferrocarril. ¿Quién resopla en la vía? ¡Es Thomas! ¡Hola, Thomas! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la isla de Sodor! Hoy en la isla de Sodor, veremos qué sucede cuando Percy prueba su nuevo silbato. Pero primero, Thomas tiene un encargo especial. Thomas y la tuba. Era un día hermoso en la isla de Sodor. Y era el cumpleaños de Lady Hat. Había organizado una fiesta especial. Había pasteles y globos. Y hasta un carrusel. Pero lo más importante de todo era la banda de música. Venía del continente para tocar en la fiesta. Sir Topham Hatt llegó al cobertizo de Tidmouth. Thomas, debes recoger a la banda. Gracias, señor, dijo Thomas. James y Gordon estaban molestos. Ellos querían recoger a la banda.